rotación de capitales, el ingreso de inversiones y la salida de dividendos es uno de los factores que impacta de forma directa, no como sensación o como clima, sino que impacta en forma directa en el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. Básicamente, atrás de todo esto, el problema es la caja en dólares. Nosotros no queremos más relaciones tormentosas de esta naturaleza con los sectores financieros internacionales. Durante estos últimos años nos hemos consumido la bonanza. El rol del Estado es crear reglas de juego para que esta gente pueda desarrollar su potencialidad en la mayor libertad y con la menor intervención. No hay grandes liderazgos que despierten muchas emociones. Mi impresión es que si evitamos que la deuda termine un descalabro, las aceleraciones, etcétera, etcétera, vamos a una transición compleja, pero no caótica. Que la Argentina, si quiere volver a crecer, necesita del capital privado. Les agradezco muchísimo que hayan participado. Gracias. Felicito al IDE por esta iniciativa que me parece poder convocar a los referentes económicos de aquellos que tienen posibilidad de aspirar a la presidencia el año que viene. Me parece que es importante, es parte del debate, es parte del intercambio de ideas. Así que bueno, celebro la iniciativa y ojalá que haya muchas más. Sin duda una gran iniciativa del IDE, porque poner en contacto quienes toman decisiones de inversión y en producción en la Argentina con referentes, con especialistas de los distintos espacios políticos, no hace otra cosa que empezar a promover tiempo antes de un recambio democrático la posibilidad de intercambiar ideas y de compartir puntos de vista sobre los desafíos y el futuro de la Argentina. Todas las instancias que permitan efectivamente acercar posiciones, escucharnos, dialogar, debatir, me parecen que son fundamentales, y este es un evento que creo que contribuye a eso, llena un vacío porque no sobran estas instancias, y ojalá se repita, porque me parece que el liderazgo argentino, empresarial, político, social, necesita juntarse más, escucharse más y tratar de llegar a algunos acuerdos básicos. En verdad estoy muy complacido por la invitación, por la recepción, por el acogimiento, por la posibilidad de hacer una presentación del FAP UNEN acerca de un tema sumamente convocante.